¿Qué tal? Pues ya estamos iniciando otro programa más con nuestros alumnos y hoy estamos aquí transmitiendo completamente en vivo y muy contento porque tengo la presencia de las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 39. ¿Qué tal? Vienen con toda la pila puesta. Y bueno, es también algo importante porque, ¿de qué grado son, chicas? Tercero. Entonces eso quiere decir que ya están un poquito más para allá, ¿verdad? Ya están casi afuera, pero pues nos van a hablar de su experiencia en estos 3 años que han estado en su plantel y pues qué les ha pasado, qué les ha sucedido, cómo se han sentido y otras tantas cosas. Así es que, para no perder tiempo, vamos a primero a presentarles para que ustedes las conozcan. Vamos a empezar de aquel lado, nos dices por favor tu nombre. Mariana. Ok. Melissa. Ginny. Perfecto, aquí le... Fernanda. Oigan, chicas, pues primera pregunta sería, vamos a recordar un poquito ese primer día de hace tantos años, cuando ustedes ya están paradas frente a la puerta y decían, y hoy entro a la secundaria. ¿Quién nos quiere compartir esa idea? ¿Cómo se sentía? Pues, a ver, por favor. Los típicos nervios que te dan, porque no conoces a nadie, es una nueva escuela, una nueva comunidad, porque pues no sabes nada. Yo recuerdo que ese día llegué y no conocía a nadie. Entonces, algo que sí nos favoreció demasiado fue que nuestros profesores tenían esa chispa de no solo estar ahí porque tenían que estar ahí, de estar ahí porque les gustaba estar ahí, les gustaba enseñar. Ok, qué bueno que lo mencionas, porque es importante que siempre tener el apoyo, respaldo de alguien, ¿no? ¿Nos comentas tú, por favor? ¿Quién dijo yo? Sí, de aquel lado, vamos hasta allá. Bueno, pues el primer día es muy normal que te sientas como diablos, que estoy solo, no hay nadie conmigo y pues, pero pues en el transcurso de los 3 años vas conociendo gente nueva, vas haciendo amigos, tus maestros te hacen sentir bien en la escuela y no de, solo te voy a enseñar y ya no voy a ser tu amigo, pues te tratan bien. Ok, la que sigue, me gustaría que nos contaras, pero también que nos platicaras si... ¿Tú habías compartido el espacio de la primaria y compañeros que fueron a secundaria también estaban contigo, de cuando compañeros exalumnos también? No, yo vengo de muy lejos, ahora sí que vivo lejos de la secundaria de donde estoy ahora. Ok, ¿y cómo fue tu primer día? Cuéntanos. Fue muy nervioso, pero pues me sentía bien porque pues mi hermano iba en esa escuela. Entonces no conocía a nadie y pues me juntaba con mi hermano, intentaba acercarme a él, pero pues también como él tenía sus amigos, era como de que no, pues no quiero interrumpir. Y ahora en tercero ya ni le habla al hermano, ¿verdad? No. Ok, platícanos tú, por favor. Ya se fue.
Yo algo que recuerdo mucho del primer día son las clásicas instrucciones que creo que nos dieron a todos de... Ah, cuando salgas, ve a tal lugar y no, si nos vamos solos a la casa es como, no te vayas solo o agarras el primer camión porque no quiero que llegues tarde y todas esas cosas. Y les preguntaban, ¿entendieron? No. Me perdí pensando en lo bella que es mi escuela. Perfecto. Oigan, chicas, me gustaría también que nos pudieran compartir alguna anécdota, algún recuerdo, el primer recuerdo que les venga a la mente en todo este tiempo que han estado ahí en su plantel. Empezamos contigo, ¿te parece? Por favor. Bueno, ese día estaba lloviendo mucho, pero íbamos hacia taller, entonces estábamos por el patio, pero hay como el punto de reunión que es de color verde. Entonces se patina mucho la pintura y pues nos patinamos y nos caímos y nos mojamos todas. Todo el uniforme, los zapatos se encharcaron de agua, fue algo muy divertido. ¿Y les aplaudieron por lo menos? No. Perfecto, muy bien. Por favor. Yo recuerdo mucho una vez que, no sé cómo explicarlo, íbamos por los pasillos. Entonces no nos conocíamos entre nosotros y por ahí veía que una mano decía como que ¡ah! Y yo no sabía quién era hasta que ya lo vi bien de cerca, uno que es medio miope, ya, ¡ah! Ya, yo conocí a esta persona durante el PAME. Fíjate, qué padre volver a reencontrarte, sí. Ahí, ¿no? A ver, por favor. No, pues realmente no recuerdo mucho, no, pero... en 3 años no te pasó nada que nos puedas compartir. Pues estuvimos en... nos dieron la oportunidad de izar la bandera en el centro de Tlalpan. Okay. Que pues ahorita mi compañera Mariana y yo somos actualmente de la escolta. Mira, y esto es importante porque, por ejemplo, tú en la primaria también fuiste parte de escolta. Sí. Ok, entonces tú ya tenías experiencia. Y ahora que te toque ceder el turno a la siguiente escolta, ¿has pensado ese momento? Sí. No quiero pensar. No mucho. Es que, bueno, también queremos, todavía no nos dicen quiénes van a ser los de la nueva escolta y es como que, es que estas generaciones han sido como que muy niños muy pequeños. Y sí, a la vez nos da ternura, pero pues queremos... Pues ahora sí que nuestra experiencia que ya tenemos, de que ya sabemos cómo marchar y todo, pues también pasársela a nuestros compañeros. Y dice que no tiene nada que contarnos, ¿eh? Ok, por favor. Bueno, por ejemplo, en las 4 participamos en un concurso que se llamó Geometrizarte. Y en ese concurso tuvimos conocimientos de distintas materias como biología o matemáticas, artes. Y a veces era, bueno, sí fue muy bonito participar en este concurso, pero también a veces era frustrante porque teníamos que usar diferentes materiales y a veces se nos olvidaba o se nos acababa y teníamos que improvisar. A ver, platiquen un poquito más de esto, ¿cómo fue este concurso? La que quiera. Fue muy... sí, fue divertido estar trabajando con nuestros compañeros que pues tal vez en algún momento no los conocíamos porque trabajamos de 3 equipos de diferentes terceros. Entonces fue como que ya te voy a conocer y todo. ¿Pero cuál era la meta, el objetivo de este concurso? ¿O cuáles eran sus reglas? El objetivo de este concurso fue crear una escultura abstracta que tuviera como... Bueno, la escultura se tenía que basar en un animal que estuviese en peligro de extinción. Y la convocatoria decía los materiales específicos que tenías que utilizar. Por ejemplo, si tú creías que iba a quedar mejor con, no sé, con diamantina, pero ahí no mencionaba la diamantina, no lo podías hacer con diamantina. Y algo muy divertido fue que necesitabas engrudo. Entonces, algunas veces se nos acababa el engrudo o se echaba a perder, improvisábamos, hacíamos engrudo frío, solo con agua potable y harina, y lo mezclábamos. Por lo menos se divirtieron, ¿no? Sí. Oye, sí. ¿Y fue cómo? Un martirio, pero muy divertido. Oye, ¿y cuál fue el animal que eligieron ustedes? Nosotros, bueno, junto con el equipo del tercero A, fue un ocelote. ¿Por qué ese en particular? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó?
nos llamó la atención que su raza ha sido exterminada en muy poco tiempo, entonces necesitamos hacer conciencia de que está desapareciendo ese animal mexicano y pronto ya dejará de existir si no lo cuidamos. Qué bien. Bueno, este es uno, solamente uno de los proyectos. ¿Qué laboratorios llevaron en su escuela? Contabilidad. Contabilidad también. También. Electricidad y contabilidad. Ok, a ver, platíquenos qué es lo que les gustó, les agradó o qué les gustó menos, por no decir que no les gustó tanto, de su laboratorio. Pues yo no elegí contabilidad, pero yo había elegido ofimática, pero me quedé en contabilidad y realmente no me arrepiento de nada, porque uno pensaría, ay, no, es que son muchos números, es que me voy a equivocar, pero no, en realidad es más sencillo de lo que uno cree, solo se necesitan las operaciones básicas, suma, resta, principalmente porque la multiplicación y la división sería como para el IVA o cosas así, pero sí es muy sencillo y muy, muy agradable como ver cómo se desarrolla una empresa, qué se necesita, los permisos que se necesitan, y no solo te ayuda por si vas a tener una empresa, también te puede ayudar en los gastos familiares. Eso es importante, que ustedes puedan llevar todo el trabajo que fueron desarrollando fuera de las aulas, ¿no? ¿En tu caso? Sí, yo también tuve contabilidad, como ya mencionó, y también, como ya lo mencionó mi compañera, cualquiera creería que es matemáticas, ¡ay, números, qué feo! No voy a saber hacerlo, pero es muy fácil, no es nada complicado, y con la guía de tu maestro, pues es mucho más simple, porque no solo te dice, ah, haz esto, sino que te explica por qué y de dónde salieron esas razones. Perfecto. La que sigue, por favor. Bueno, como dije, pues me tocó electricidad. Pedí primero dibujo, pero pues lamentablemente no me quedé, pero me siento bien en mi taller, porque pues aparte de que nuestro maestro nos trata muy bien y nos enseña cosas que antes no sabíamos, que tal vez ahorita digan, no, pues las mujeres no son buenas en la electricidad y pues todo eso, pero las mujeres podemos ser muy buenas en diversas cosas. Muy bien, gracias, por favor. Bueno, yo también tengo contabilidad, pero había escogido climática, no me quedé, y en contabilidad no solo vemos eso como de diario, libros de números, también vemos tecnología, que en este caso es, estamos haciendo un proyecto, el último proyecto, que es un proyecto de innovación. Tenemos que seleccionar algún objeto y en ese mejorarlo para satisfacer alguna necesidad humana. Qué bien, bueno, pues este concurso, sus laboratorios. Ahora me gustaría que nos contaran de manera personal, ¿qué creen ustedes que es lo que van a extrañar ahora que ya nos tienen en su escuela? Antes de que les la siga el llanto. Ah, okay. Pues, las amistades que conoces ahí, conoces excelentes personas, ya tienes la mente más abierta que en contra de la primaria, porque en la primaria eres como, ay, juega conmigo, ya es mi amigo, pero ahí no, ahí ya sabes que un amigo te apoya, está ahí en todo momento, y también te llevas muchos conocimientos y a excelentes maestros, te llevas los conocimientos de los muy buenos maestros que hay en nuestra secundaria. Por favor. Yo supongo que lo que no vamos a... Bueno, vamos, se supone que las escuelas fueron hechas para aprender, pero no aprendemos simplemente las materias que se especifican, sino que con lo que nos platican los maestros, la manera que nos hacen ver las cosas, incluso fuera de la materia, se nos queda para siempre grabado como una lección de vida. Muy bien, muy interesante, por favor. Sí, igual, pues ahora sí que nuestros amigos, bueno, nuestras amistades, los maestros, los prefectos, también el apoyo que nos han dado y pues el aprendizaje ante todo, ¿no? Bueno, aparte de, bueno, conocimientos como para la escuela, que no, te das cuenta que no solo son para, no solo vas a hacer, estudiar y hacer exámenes, sino también los puedes aplicar en tu vida diaria o experiencias diferentes cuando cuando haces nuevas amistades o cuando te enojas con alguien o así distintas cosas. Okay, pues ya nos comentaron lo que hicieron, lo que llevaron a cabo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes
¿qué aportarían para su escuela? ¿Qué le dejarían a su escuela? Por favor, empezamos contigo. Pues antes que nada, le dejaríamos a los maestros un gran conocimiento, porque hay, dicen que todos los días se tiene que aprender algo, y es muy cierto, aunque tú creas que eres el que más sabe de una materia o algo así, todos los días vas a aprender algo nuevo, ya sea una palabra, un concepto, no sé, una fecha. Entonces, pues luego algunas veces a los maestros pues les podemos decir como datos interesantes que nosotros mismos leímos por nuestra cuenta, y tal vez les dejemos eso. Y a las nuevas generaciones, pues aulas limpias, porque las cuidamos demasiado, y una buena escuela. Entonces, ahí se las encargamos, ¿eh? Por favor. Como ya mencionaron, pues dejamos esos aprendizajes a los maestros. O sea, se supone que nosotros vamos a estudiar, pero todos siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Supongo que una de las cosas que dejamos a las futuras generaciones son los aprendizajes, porque nosotros como aprendimos que no debemos de pasar por el patio cuando está lloviendo, sino por el punto de reunión. Y ese tipo de conocimientos que son un poco más, mucho fuera de la escuela, pero otra de las cosas que podríamos dejar es las bonitas experiencias, como que sabemos que somos capaces, y con los mismos maestros que nos llegamos a equivocar, y es una equivocación que es graciosa, que cualquiera se confundiría o ese tipo de cosas. Perfecto, la que sigue, por favor. Ahí estamos. Como esos recuerdos que le damos a los profesores y a nuestros prefectos de, pues no, pues, tal vez se fue, pero van a quedar esos momentos que fueron muy emotivos y esas participaciones que tuvimos, bueno, que pudimos presenciar. Ok, finalmente nos dices, por favor. Pues yo creo que también le dejamos experiencias a todo el personal de la escuela, si nos, por ejemplo, con algunos prefectos o así, también dejamos amistades, bueno, que forjamos con personas de primero o de segundo. Por ejemplo, el año pasado me acuerdo que en los últimos días estuvimos como ayudando a los de segundo y los de primero con sus materias, si iban mal en alguna o así, nosotros les ayudábamos y ya. Perfecto. Chicas, la última pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes qué mensaje le darían a los compañeros que vienen detrás de ustedes, a los chicos de segundo, a los chicos de primero, que de alguna manera tuvieron, pues si no las mismas, quizás muy parecidas inquietudes, ¿no? ¿Qué mensaje les daría? Estamos contigo, por favor. Pues que le echen ganas, que si creen que esto no les, si creen que no les está yendo bien, que pues como que se detengan un momento, como que respiren tranquilos, que se relajen, que se porten bien, que estudien y que les va a ir bien si le echan ganas. Perfecto, la siguiente, por favor. Igual que mi compañera, Cine, que le echen ganas, que realmente todos los maestros son buena onda y pues nos han apoyado en todo, pues, también los prefectos, pero pues también hay que ver la forma de cómo lo hacen, porque tal vez digan que ese maestro es mala onda y todo eso, pero pues también depende de cómo te comportes y que entregues todo y vayas bien en las materias. Muy bien, por favor. Yo les diría que se aseguren de hacer lo correcto y no lo más fácil. Lo que quieren hacer, qué fastidio la escuela, pero en un futuro, gracias a eso, podrán tener los conocimientos para hacer lo que quieran. Para que esos seres, bueno, esos que son ahorita sus héroes, ustedes puedan ser como ellos. Ok, por favor. Bueno, yo invito a todos mis compañeros a que en serio aprovechen la escuela, a sus profesores, porque a veces nosotros decimos, ay, es que el maestro es malo, ay, es que no me enseña nada, pero somos realmente a veces los que nosotros no dejamos enseñarlos a ellos, porque ellos tienen muchísimos conocimientos que nos podrían transmitir de una muy buena forma. Y les preguntaba esto, chicos, precisamente porque qué mejor que sea de su propia boca este mensaje. A veces la gente adulta o los profesores les decimos algo a los chicos y
Ay, otra vez, ¿no? Pero qué bueno que ustedes que ya tuvieron esta experiencia, que lo han vivido y que están prácticamente del otro lado, pues qué mejor que sea de ustedes para sus compañeros este mensaje, ¿no? Bueno, chicos, pues como ustedes ya saben, el tiempo de televisión se va muy rápido, ¿no? Estamos llegando ya a la recta final, no sin antes, por supuesto, dejarle las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues les puedan hacer llegar un saludo a sus familiares, amigos, compañeros, profesores, a quien ustedes gusten, ¿les parece? Empezamos contigo, por favor. Bueno, antes que nada quisiera dar un gran agradecimiento al licenciado de Escuelas Secundarias Técnicas, Manuel Salgado, por permitirnos estar aquí y ofrecernos esta oportunidad. Quisiera mandar un saludo a mi mamá Marta, a toda mi familia en general y a todos los que nos están viendo. Yo quiero mandar un saludo, como ya dijeron, a todos los que nos están viendo, y que en todo lo que hagan les vaya bien. Igual le mando saludos a todos los que nos están viendo, les deseo mucha suerte en todo lo que se propongan, le mando saludos a mis amigas, en especial a Ana Rosa y a Daniela, que han estado todo este momento a mi lado y aconsejándome y apoyándome, y a mi familia, en especial a mi mamá Laura, que siempre ha estado ahí para todo. Yo quisiera mandarle un saludo a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas, en especial a los de tercero. Bueno, échenle ganas, no se estresen por su examen con mi PEMS, todo va a ir bien. Y también quisiera mandarle un saludo en especial a mis amigas Tania y Monse, y a mi mamá Ana y a mi papá Mario. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto que les deseamos que haya éxito en sus estudios, y estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes, por supuesto, ya lo mencionó la compañera, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas, mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Muchas gracias y hasta pronto. No te vayas de la programación a través de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Hasta luego.